Una hora 8, 11 minutos en la Argentina. Eh, bueno, ciudad generosa en cuanto a la actividad teatral, Concepción del Uruguay, eh, a veces exporta eh, actores y actrices eh, que, bueno, vuelven ya, eh, digamos, madurando una situación a la ciudad a presentarse. Y de eso vamos a hablar ahora. Auspicia Mutual Bancaria. Leonora Parra está de visitas en la radio. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, ¿Cómo estás? Gracias Bien. por invitarme, así que un placer estar acá. Gastón es el, el protagonista de las invitaciones. Hola, Gastón. <laughs> Gracias. Bueno, bienvenida, bienvenida. Bueno, eh, contaros un poquito, eh, ¿Quién es Leonora Parra? En ya actriz, casi. Ya casi actriz, sí. Bueno, en ah, realidad o sea, el título bien. no lo necesitas. <laughs> Así que, bueno. Algunos soy... Somos actores. <ríe> <ríe> Sin teatro. Sin teatro, exacto. Eh, soy actriz. Estoy, eh, bueno, soy de Concepción del Uruguay. Uh -huh. Y hace cinco años ya me mudé a Buenos Aires a dedicarme a esto, a la actuación. Y ahora estamos con una obra eh, que la traemos acá a Concepción del Uruguay el día 23 de agosto. Por eso estoy acá promocionando la obra para que todos la puedan ir a ver. Eh, Cuento de la obra. Sí, Quedan. claro, sí, sí. Bueno, este, iba a proponerte justamente eh, re, eh, reflexionar acerca del título, es decir, este, pega fuerte desde, desde el, el cartel, como el tango afiche, ¿no? <laughs> eh, cruel desde el cartel. Puta se llama la obra. Puta Contame. se llama, exacto. Bueno, somos grupo de las pulsiones de Yamila eh, y estamos haciendo esa obra, putas, eh, el elenco es de Buenos Aires. Y la traemos, como te dije, el 23 de agosto. El título es fuerte, sí, es llamativo, es fuerte. Eh, por eso, eh, traer un público uruguayense es un desafío. Así que están todos invitados para ir a verla. ¿Cuento de la obra? Sí, claro, sí, sí. ¿Puedo? <laughs> claro, sí, a eso grito. Bueno, la obra es muy atractiva, es muy llamativa. Eh, donde la mires, el título ya te, ya te invita eh, a ver más o menos qué es lo que se va a tratar la obra. El, lo que queremos mostrar es eh, una especie de teatro, bueno una especie no es un teatro performático. Lo que quiere decir es que lo teatro, el teatro performático rompe con la cuarta pared. Quiere decir de que nosotros interactuamos con el público. El público es parte de la obra. Eh, no es el típico tra teatro tradicional donde está el espectador y está el, el escenario, sino que todo es uno. O sea, el espectador es parte de la obra. Así que está buenísimo, es interactivo, es, es divertido, está muy bueno, es muy interesante lo que tratamos, lo que trabajamos es eh, somos una especie de cabaret, de puticlub donde están las trabajadoras y trabajadores sexuales eh, y bueno el espectador hace un recorrido por sus historias eh, y eso sería a, a pero, grandes pero, rasgos. A ver, pero hay el, el mensaje subliminal que siempre tienen las obras de teatro que es una crítica hacia la prostitución es una, una un ingreso a la vida del otro lado el, al que no se ve porque eh, la imagen que tiene sobre todo la mujer de, de lo que es un cabaret eh, además las distintas instancias progresos y retrocesos que han tenido los cabarets en la vida social mm. sobre todo ahora que están Fuera de circulación eh, tienen un, un, un cierto, cómo te diría, una fachada sí. que no se respeta para adentro. Por supuesto. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿de qué, cuál es la problemática que propone, digamos, la obra? Mira. Eh... Mostramos las facetas de la prostitución, o sea, todas sus caras. Uh -huh. Porque están las prostitutas VIP que, que toman ese trabajo, eh, lo disfrutan y es un es para ellas es un trabajo. Eh, serían las prostitutas VIP que yo vendría a ser una de ellas. Después están las otras que se ven obligadas. Entonces tratamos de mostrar todas esas, faceta, esas facetas. Uh -huh. Está la dama de, de compañía, por ejemplo. Eh, hay, hay variantes, digamos. Tratamos de mostrar todo. Eh, por eso es lo interesante, no que nos quedamos con una idea y focalizándonos en algo particular sino que mostramos todo eso es lo interesante también hay una persona eh, transexual eh, está, bueno la prostituta VIP, hay una embarazada eh, que, no, que no quiere tener al hijo eh. hay, hay un montón de personajes muy variados y tratamos de mostrar todo está, eso es lo ¿Y interesante cómo se da la interacción? La interacción sería que el público sea como nuestros clientes, Ajá. donde entran al cabaret y son parte del de, de, de mismo. Uh -huh. Y serían esos nuestros clientes. Por eso la interacción, eh, hacemos, lo hacemos participar eh, siempre y cuando el espectador quiere, por supuesto. Uh -huh. No está obligado a nada. Eso, eso está bueno porque rompe con lo tradicional. Uh -huh. Bueno, eh, est esta obra, eh, ¿con cuánta gente la representas? Con cuánta gente. Acá lo hacemos eh, siete, somos siete en el elenco eh, Y sí, la, la idea es que seamos varios, está bueno Por eso eh, está bueno que haya público Y bueno, eso sería eh, la obra son, Somos siete en, en escena Ajá. Bueno, y, y eh, la gran pregunta este, que se le hace a todas las actrices <laughs> ¿Qué ha dicho la familia? Digamos, ¿Cómo la ha tomado? Porque... Claro, sí. Ajá, ¿y de qué van a trabajar? Bueno, para mí fue un trabajo importante porque cuando me presenté en el casting eh, y quedé dije bueno ahora la parte más difícil que es decirle a mis padres claro. de, de lo que va a ser la obra pero bueno la verdad es que lo tomaron súper bien no pero más allá de la obra el sí. hecho de decir me voy a estudiar teatro ah entendí que era por la obra no no no, sí, no ah, más, más allá ay, de la no, obra no, no. No, no, la verdad, que, la verdad que agradezco siempre a mis viejos y a mi familia porque siempre desde el momento uno que dije que quería ser actriz me apoyaron. Siempre de chiquita dije que quería ser actriz y pensaban que era bueno, se le va a pasar de grande. Claro, sí. Eh, pero no, esa idea continuó y más todavía. Y a los 15 dije, papá y mamá, por favor, que irás a teatro. Y bueno, ahí me apoyaron un montón. Empezamos a averiguar y, y bueno. Resulta que quedé en Lito Cruz, en Buenos Aires Así que viajaba y todo lo... en buenas manos Caí en buenas manos, sí, empecé con un, en un buen escalón, digamos Una, una gran pérdida sí. que, que haya fallecido Dito La verdad que eh, sí por Bueno, por lo afable de la personalidad Pero aparte, supongo yo, sí. no, no lo conocí en esa faceta Pero un gran maestro ¿no? Un ¿no? maestro, la verdad que sí, dejó mucha enseñanza eh, y el amor por el teatro que es lo más importante, uh -huh. eh, así que bueno, la verdad es que es una pérdida importantísima, uh -huh. pero bueno, eh, sí, empecé teatro con él a los 15, y viajaba todos los fines de semana para, para allá, y me volvía, porque yo te estaba estudiando acá en el colegio, y bueno, ahí afiancé el amor por el teatro, dije, esto es lo mío, en la primera clase ya me enamoré del teatro, así que... Bueno, empecé, eh, de ahí fue donde... Bueno, ¿y ahora a ritmo. en qué nivel estás? ¿Ya, ya está emergiendo ya. Estoy emergiendo ya. No, eh, estoy terminando la Universidad Nacional de las Artes, eh, la licenciatura en actuación, sí, es una carrera de cinco años, uh -huh. así que este cuatrimestre terminé las últimas materias que me quedaban y ahora me queda el proyecto de graduación, que es el montaje de la obra. Eh, así culmino el año, el, la carrera con, con eso, para que me den el título, digamos. Así que bueno, estoy con eso y con esta obra. ¿Y qué proyectos, además de la obra, digamos, sí. eh, que, que, viene, que viene por delante? digamos hay, ¿Hay creación, hay adaptaciones, hay obras pensadas? Eh, ¿Aspiras a actuar, a dirigir? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu proyección, digamos? Mira, la verdad es que me fascina todo, todos los rubros, viste, cine, teatro, eh, eh, bueno, eh, televisión, bueno, no sé si televisión tanto, pero el cine me fascina siempre que tengo como tarea lo que pasa pendiente. es que la televisión es un poco mm. la vidriera que te abre las puertas. Por supuesto, es es un es, es una puerta importante, eh, pero, o sea, no la descarto y estaría bueno en un futuro. Pero ahora me, quiero seguir con el teatro, de hecho estoy escribiendo una obra, eh, me encantaría dirigir también y tener mi propia obra escrita eh, y bueno, eh, seguir por ese camino, por el lado del teatro, ver si hay posibilidad de cine, la televisión como dije no la descarto porque mm. bueno, son, es importante también. Así que bueno, estamos por eso. Pero qué bueno, apostarlo. Qué bueno. bueno, entonces eh, putas, ¿cuándo? 23 de agosto. 23 de agosto a las 21 horas Bien. en el auditorio Celsius. En el auditorio Celsius. Exacto. Celsi. Valor de la entrada, ¿ya o sea, que está <laughs> Las anticipadas son 250 pesos, uh -huh. si no importa son 300. Así que bueno, está está ahí el precio. También eh, <laughs> se pueden contactar conmigo, Elio Parra, en Facebook, eh, así que poder pedirme las entradas tranquilamente ahí. Y si no, también en Tilcara la estamos vendiendo, en el kiosco que está enfrente de, de la Plaza Ramírez. Uh -huh, sí, sí. Así que bueno, los esperamos, eh, estaría bueno. Es buenísimo. casi la boletería del pueblo de Tilcara, ¿no? <ríe> Vos <laughs> sabés que sí, ahí, Vi cuando llegué a Tilcara había un montón de carteles, ¿viste? De, ¿Está Iván Noble creo que viene? O oh, no, Iván Noble no. ¿Quién? quién, quién sí, ¿quién? sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Ah, me, no me había equivocado. <laughs> Iván Noble y no sé que, de qué horas más había ahí en cartelera. Uh -huh. Pero sí es un lugar que, que recurre mucha gente para comprar. Está, está sí. muy bueno. Sí. Bueno, eh, lindo conocerte, que, agradecido que nos hayas visitado, desearte mucho mucho éxito, buena vibra. Bueno, muchísimas eh, gracias mucha por invitarme. <ríe> <ríe> Muchas gracias. <laughs> el teatro sí se dice mucha verde, sí. No, la verdad que gracias por, por invitarme, es muy importante la difusión. Eh, Puedo agregar una cosita más claro. eh, Que nos sigan en nuestras redes sociales Las pulsiones de Yamila Con doble Y no, pulsiones Yamila, que es el grupo El grupo, ah. exacto, sí Las pulsiones de Yamila, Yamila con Y eh, Así que los eh, lo, eh, para que nos sigan Está buenísimo mm -hmm. eh, Así nos entregan novedades también Así que bueno, los esperamos y muy contentos de recibirlos. Bueno, bueno, muchas gracias. No, Bien, gracias por la visita. Gracias. Bueno, entonces estábamos charlando con Eleonora Parra, actriz este, que viene a regalarnos esta experiencia en el auditorio Celsi el próximo 23 de agosto. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-42-32-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.